Que Fernando Colunga está de conflictivo, está insoportable en el maleficio y además que va a ser papá junto con Blanca Soto. Hablaremos de eso. Por si fuera poco, habrá demanda sobre el juego del calamar, según lo que dicen. Nueva crítica para golpe de suerte. Problemas en la casa de los famosos de Telemundo y todavía no inician. Arrancamos vuelve por mi soledad se te olvida y te está esperando llorando en la puerta vuelve por mi soledad por que no hay nada que pueda llenar tu lugar vuelve por mi soledad ¡Dale! Estamos en la segunda transmisión del día, ya listos porque el chisme no para, no se detiene, el chisme no para, el chisme no para. Y bueno, suscríbase a este canal, active la, la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video, un nuevo short, un nuevo en vivo. Producer, ¿estás listo, Jesús Ibarra Félix? Mi manita dice que sí, mira. Ah, mira, dice está viendo tu eh, mano, la mano pachona. La mano peluda. <laughs> claro que listo, ¿cómo que no? Bienvenidas y bienvenidos, todas, todas que no se escuchan. No, sí, a ver. ¿Que no se escucha quién? Que no se escucha. Bien. Qué bonita voz, que qué bonita canción, que todo el rollo. Que, ¿Cuál es mi soledad? Mi no? soledad la pueden escuchar en todas las plataformas digitales, en todos los lados. Este, muchas gracias también a la gente de Facebook que ha estado apoyando muchísimo mi música. Eh, no se debe, no se puede. Ya tiene más de 70 mil reproducciones. Te confieso, lleva más de 80 mil reproducciones. O sea, vamos, vamos muy bien. Ahí despacito, despacito, pero la estás rompiendo. Claro que sí. Oye, vamos con, a ver, el jueves, eh, no, el jueves no, el viernes. No, el sábado. El viernes, el viernes, primero de diciembre, se estrena la serie de Pedro Infante, uh -huh. que ya dijimos aquí que el tráiler está bueno, que nos deja ver que va a estar fuerte, que no va a ser rosa, que no va a ser a modo que va a estar este, con escenas candentes, o sea, como nunca nos imaginamos, porque siento que tenemos una, una idea preconcebida de Pedro Infante, tal vez errónea, como la mayoría de los ídolos. O sea creemos que se, que eran perfectos, que eran este que era inmaculado, y, que era ajá. celestial, que era el padre de familia que salía en las Exacto. películas y bueno, pues el tráiler nos tumba el evento porque hasta se ve con dos mujeres en su cama. Sí, o sea, que era un hombre mujeriego, que era un hombre que que cometió errores a nivel sobre todo de, de pareja, no como la bigamia, uh -huh. que es un gravísimo error y un delito. Es un delito, ¿no? Y entonces creo que eso está interesante. Va, va a ser interesante verlo. Y se ven grandes actuaciones. Yo nunca había visto a, a Ana Claudia Talancón tan intensa como ahí, por uh -huh. ejemplo, de villana. Sí, Ana Te Claudia. voy a destruir, Pedro Infante. Uh -huh. Primero muy enamorada. Primero muy enamorada, claro, la historia uh -huh. de amor, pero entonces llegan las otras. Llega la fama, Exacto. llegan las otras, y llegan como, el Y como es la fama, pues afecta mucho las relaciones personales, ¿no? Uh -huh. Entonces, mira, aquí estamos viendo a, la, a el actor. Eh, que va a interpretar a Pedro Infante en la presentación de esta serie de VIX. Aquí lo estamos viendo cómo llegó: llegó en falda. Eso. ¿Ok? Como lo estamos viendo en pantalla. Ajá. Y esto ha generado una cantidad de críticas en redes sociales que no tienes idea. Mira, aquí los voy a poner algunos de los mensajes, no sé si se alcancen a leer, pero bueno, los vamos a poner. La mayoría lo que dicen es: Uy, Pedro Infante se ha de estar retorciendo en su tumba, ay, okay. qué manera de representar a Pedro Infante, un remedo de hombre. Uh -huh. Entonces, qué falta de respeto para un icono como Pedro Infante, valiente caricatura de hombre que te vino a interpretar. Hay que tener un poquito de madre, ¿no? Dice uno de los comentarios. Mm, dice aquí, y Pedro Infante revolcándose en su tumba, eso fue una burla del personaje que interpretó, qué ridículo, nomás porque no lo puede ver Pedro Infante si no se vuelve a morir al gran ídolo. Es que a eso vamos, siento que cuando hay un ídolo de por medio, hay una idea, ¿no? de que entonces quien lo interprete tendrá que hacerlo, pero bueno, pero aquí no está, ahí no es Pedro pues, Infante. Sí, yo creo que hay que ver la serie y entonces ya decimos se parece, no se parece. Ajá. Es lo importante. Esta es la presentación, de la, o sea, aquí ya fue el actor, que muchas veces los actores que interpretan, por ejemplo, Luz Ramos, no tenía nada que ver con Jenny Rivera, ni su comportamiento, ni su forma de vestir, ni nada, pero ella la interpretó de una manera magistral. Yo creo que en esta ocasión puede pasar lo mismo. Este hombre, por lo que vemos, pues es un hombre obviamente muy joven, moderno, que dice: Así me he visto, me vale, así voy y que soporten panzolas, ¿no? Porque no tiene que ver con Pedro Infante. El problema sería si dentro de la serie le pones a Pedro Infante una falda. Infa, una falda. Porque si no se la puso y lo inventas, pues está mal. Uh -huh. Aquí ya no es Pedro Infante. Ese es el asunto, ¿no? Yo en lo personal creo que cada quien se debe vestir como quiere y como se sienta cómodo. En este caso, él se siente cómodo así, como lo estamos viendo. ¿No? Uh -huh. ah, a ver, ahí te lo voy a volver a poner. ¿Tú le ves un problema? Um, a ver, es que estás. Um, no, claro que no. Yo no le veo uh -huh. ningún problema. Es algo parecido a lo de Cristian Chávez, 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 ¿no? Que ah, Yugular por algo que no alcanzó. Uh -huh. Consiguió lo que quería el actor, hablar de él y de la serie. Dice Sole Soledad, por supuesto, es un desconocido, quiere que hablen de él, lo que está haciendo todo mundo y lo consiguió. Show business. Show business. Show business. Él no es tan mediático, y no es famoso. Logró, como dice Sole Soledad, si ese fue su objetivo. Su objetivo. Estaba escuchando a Adrián Marcelo y él decía, tenemos que entender que, que, que estamos en este medio para picar botones. Uh -huh. Y ni modo, ¿por qué? Porque así es esto. Es, o sea, aquí la gente te va a volver a ver con este tipo de cosas. Claro. De otra manera, él hubiera ido. Como, como padre infante. padre infante y nadie estaría hablando de esto. No, te no, lo juro que ni, no. De él, ni de él, ni no. de la serie. Porque regularmente las presentaciones de telenovelas o series son bastante políticamente correctas y son como muy igualitas todas. Es que él dijo, ¿cómo me distingo? ¿Cómo me hago notar? Ah, pues con falda. Con falda. Es lo más alejado a Pedro Infante, el macho mexicano por excelencia. Uh -huh. Pero a ver, ¿cuándo murió Pedro Infante? En los años 50. Uh -huh. Entonces estamos hablando de que han pasado 70 años y el mundo ha cambiado. Si sí, cuando estaba Pedro Infante, no era una, el contexto no era para ponerte una falda. Como figura No lo apedrean en No iba a traer años. falda ni él, ni Jorge Negrete, ni Luis Aguilar, ni todos Ajá. estos charros. Ok, pero estamos en el 2023. ¿Sí? Es otro. Contexto. Mira, dice Atenea Mayer usaba falda y nadie le decía nada. Uh -huh. Exacto. Pero lo logró, lo logró el actor, logró impactar en la presentación de su serie. Uh -huh. eh, se llamaba Pedro Infante, ¿no? Habrá que ver la serie, porque eso sí uh -huh. se ve bien interesante. Se ve, ¿Qué <laughs> película te gusta de Pedro Infante? Híjole, las de las de los este tránsitos, ¿cómo se llama? Toda máquina. A toda, toda máquina. ¿Esa te gusta? Sí. este La de Silvia Pinal. Ah, la que pasan en diciembre. Ajá. El Inocente. El Inocente, esa me gusta mucho. A mí me gusta la que sale de tres. Ok, los, Un, los tres cura, García. Los tres, no. Los, los tres huastecos. Los tres huastecos, okay. que sale de cura, de policía y de matón. Ajá. Uh -huh. Esa me gusta ¿Y mucho. Y las de Pepe el Toro, porque aunque son muy dramáticas, están padres. Sí. Torito. Ah, sí. Esas también. Con bueno. Chachita. Dos tipos de cuidado. Chachita. A ver, ¿cuál es su favorita? Mi favorita de los tres Huastecos, dice Laurita. Chachita. Y las tres García. Dices, Chachita. Chachita. Chachita, te cortaste los tres. Y luego... Él, y la es... dupla con Sara García. Con Sara García. La dupla que hacía con Sara García era fabulosa. Pues luego, hasta con hasta con este con la Tucita. Pues Entonces, es que es la que te digo, es el, la de los tres guastecos. De tres huastecos. Ok. Y tucita. luego con María Félix, esa no me gustó tanto. Ay, no, esa no. Ah. No, 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 no. no, no. Este, Indio Cuatarrajano. Vamos a ver cómo, vamos a ver qué tal la serie, cuántos capítulos son y vamos a comentarla el lunes, obviamente, ¿no? La o sea, película del torito dice del torito. ¿Estás de acuerdo que el lunes la vamos a platicar, Pero, ¿no? pero por supuesto, ¿cuándo se estrena? El este el viernes. Ah, pues el lunes. Uh -huh. Nosotros los pobres de 1948, dice Alexis Alan. Sánchez. ¿Alguien de nuestra comunidad aquí, así nomás por no dejar, vio alguna de pel película de Pedro Infante en el cine? Oh, ok, en su momento. En su momento, me pregunto. Uh, interesante yo? pregunta. Interesante pregunta sí. que tendría que tener ahorita que la persona como ochenta y tantos ¿no? uh -huh. podría tener porque pudo sí. haberla visto. Sí. Hola, de, de niño, de niño, de niña. Uh -huh. O mi mamá, o mi abuelito, mi tía, no uh -huh. sé qué. Mi abuela, me acuerdo que sí platicaba de, de, de cuando se dio la noticia en, en, en la radio de, de, la muerte de la muerte de Pedro, muerte de Pedro Infante. De... Si ah, mira. Porque mi abuela nació en el 43, 53, 63. Pues sí, tendría unos 10 años. Uh -huh. Yo me acuerdo de cosas desde los 4 o 5. Sí, a toda máquina. En la tele, pues sí, todo el mundo. Uh -huh. necesita, pues, sí. Crecimos con las películas de Pedro Infante. Es un ídolo es un ídolo y entonces por eso y vamos a ver qué tal el público, a ver qué tal creen la versión de que el ídolo pues el, el ídolo era humano. ¿Y en qué está basada la, la no sabemos? No. Ya bueno, ya cuando ya salga la noticia la serie vamos a investigarle hasta por debajo de las piedras. La oveja negra y no desearás a la mujer de tu hijo. Esas eran buenísimas Ay, muy Betty. Fuertes esas. Viviana, bien fuertes esa. Viviana Vivianita. Bien fuertes era con este Fernando Soler, ¿no? Fernando Soler. Sí, cómo no. El niño que protagonizó al Torito vive en Nuevo Laredo, es un empresario de la Ciudad de México, dice Ime. Ah, órale. Órale. Y la Tucita también era la mamá o la tía de Llamas, ¿no? de Miguel Ángel Llamas. Uh -huh. Sí. Uh -huh. La tucita era, era, era mamá de Fernando Lozano. Ah, Fernando Lozano. De que tiene un podcast. Es un ahorita. youtuber. Y ahorita es un youtuber, pero ha sido conductor de televisión y actor de eh, Monterrey. Entonces es hijo de la tucita. Sí. Órale, uh -huh, qué padre. Uh -huh. Con razón tiene tantos eh, este, um, invitados así, como que muy de aquellos. Sí, porque los, los y también su papá era muy famoso en Monterrey. Charlie Mapachito, otro cariñoso abrazo acá también en Telenovelas, la vieja guardia, y quien no esté de acuerdo debe aceptar que el actor es muy joven y él se viste como se viste. Acordémonos los ochenteros cómo satanizaron el sufre, mamón, en aquel tiempo. Claro, es que todo lo que sea diferente en ese momento, ¿no? O sea, y, y a ver, Miguel Bosé, Miguel Bosé en los setentas y ochentas era totalmente irreverente, ¿no? Para, para, para medio mundo. Uh -huh. Cómo bailaba, cómo se vestía, qué cantaba, ¿no? Sí. Uh -huh. Dice, si Ceci... Chespirito hizo un episodio donde daba a entender que no había muerto, lo descubría el personaje que era reportero. Esa es otra leyenda que a ver si se trata en la serie, ¿no? Uh -huh. Que Pedro Infante murió hace algunos años, no cuando se dijo en los 50 Claro. Eh, y que vivía escondido de la mafia, que vivía desfigurado. que vivía... Sí, pues él está en la lista de Juan Gabriel, Jenny Rivera. Ándale, de que si se murió o no se murió, y que la duda la tuvimos. Bueno. Como no, como, por ejemplo, a diferencia de Valentín Elizalde, que acaba de ser su aniversario luctuoso, pues sí hay imágenes del muerto. Ah. En cambio de, de los que acabo de mencionar, no hay. De Pedro Infante sí, no hay. De Jenny, de, de, de... de Juanga, y entonces la gente empieza a especular. Uh -huh. ¿no? sí, murió, y se no, crean murió. estas leyendas urbanas. Bueno, vamos a hablar del Juego del Calamar. Hay un reality show ahora en Netflix basada, eh, basado en la serie que fue este fenómeno internacional. ¿A ti te gustó? ¿Tú, tú viste este fin de semana eh, capítulos del Juego del Calamar? Yo reality. vi un capítulo del Juego del Calamar, El Desafío. Uh -huh y, ¿Y casi pasó? me duermo casi ¿Qué? me duermo está aburridísimo a poco sí. no vale la pena como diría Juan para David. mí no no muchas? porque pues yo esperaría una continuación de la primera parte uh -huh. que siga en el mismo tono y que siga la misma sangre y todo. no ahora es un reality uh -huh. con gente real porque es un reality uh -huh. y en lugar de matarlos porque no van a matarlos Obvio. Eh, Usan pistolas de pintura. Como que uno esperaba que la continuación de la, del éxito sería una segunda temporada. Sería. Sí, ahora, ahora en otro país, no sé, uh -huh. pero con el mismo tema que tanto nos emocionó en la primera claro. temporada. Y entonces ahora es real y no hay ficción y esto lo hace aburrido, según tu punto a de vista. A mí me aburrió. Aquí están diciendo que no está aburrido, perfecto, pero a mí sí me aburrió, bueno. Claro. Ahora, eh, lo que también están eh, denunciando ahorita los participantes es que van a demandar a Netflix, ¿Ah, sí? demanda colectiva, por las fracturas. Se fracturaron, uh -huh. fracturaron sus cuerpos. Y entonces, es lo que decíamos de la isla y de estos realities, como de alguna manera las figuras eh, públicas se exponen a ir a estos programas cuando es un gran riesgo regresar desfigurado, con el hombro dislocado, con la rodilla molada, ¿no? Uh -huh. Y que. Que, porque yo veía, por ejemplo, a, a Teo de Pepe y Teo sí. decir que no les informan si hay un seguro de vida o de, o de salud. No se les informa. Entonces es lo mismo que está pasando ahorita con los participantes del juego del calamar, y el desafío, que están pues eh, tratando de demandar a la compañía porque regresaron con muchas lesiones. Sí, pues porque aparte son concursos muy extremos. Uh -huh. ¿no? Que si tienen que correr para acá, que correrle para allá, que quedarse sí. un buen tiempo sin moverse, por ejemplo. Sí. Y eso, pues también es. Todo afecta. Todo afecta. Todo lo que sea fuera de lo normal, que físico. Lo que tu cuerpo hace. Todo lo que sea físico. Sí. Este, y sobre todo con la adrenalina y la intensidad que se tiene que hacer en un reality, porque no es lo mismo cuando tú vas al gimnasio, te tomas tu tiempo, tus precauciones para, para utilizar los aparatos. Aquí es en Inga, uh -huh. ¿no? Rapidito, órale, a lo que vas, ¿no? Porque quieres ganar. Atenea dice: sí, va a haber segunda parte del next year, que no es la segunda parte de esta. No. Es no, como este un spin-off. Ah, este es man. un derivado del. Yo pensé concepto. que ya era la segunda parte. No. no ah, no, no entonces, no. bueno. Ok, pero. Pues es como sí me si un día la casa de papel en la casa de papel el reality. Es un derivado. Mm, ya. Yeah. No entendía que era que así iba a ser. No, no, no. De no, hecho, no. cuando la vi, yo pensé que eran actores todos. Hasta que tú me dijiste, pues no. Pues es que yo te decía, pues, ¿cómo que pues, se quiere que los maten? Me decía, pues, que no los matan. Y yo, pues, ¿cómo quieres que los maten? Pues es un reality. O sea, yo pensaba que eran actores <laughs> interpretando un reality y que así iba a ser la segunda temporada. No. Pero entonces tú ya me dijiste, me abriste los ojos, me cambiaste el panorama de que es un reality. Sí. Pero seguí pensando que era <laughs> la segunda parte. Pero tengo sí pensado que me aburrió dice. No, de que me aburrió, me aburrió. Bueno. Eso no lo, nada. no lo cambió nada. Oye, por cierto, a ver, vámonos con Crítica de Golpe de Suerte. Mm. Esta producción de Televisa que está actualmente en, en las estrellas, ¿no? A las ocho y media. Mira, aquí estoy poniendo a, 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 a Dani, que es la, una de las protagonistas, la protagonista juvenil. Porque me parece lo más rescatable su historia. Me sigue pareciendo de lo más padre lo que, lo que ella hace. Fíjate que eh, ya le robaron el boleto. ¿Cuál? Ah, el, el boleto, boleto del, del, del millonario, del, el, melate. del melate. ¿Quién se lo voló? Ay, pues el Sergio Sendel y la, y la esta. Maya Michalka. Ajá, la Maya. Ya, ya se lo robaron. Y entonces ella, de verdad, me gusta porque la desesperación que te transmite cuando alguien está actuando de verdad se nota. Uh -huh. Cuando llora, cuando se enoja, te transmite esa rabia, esa impotencia. Imagínate que, pues sí, porque es una menor, uh -huh. ¿no? Este, de, 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 este, que, que le están cometiendo una injusticia, ¿no? O sea, le están cometiendo una injusticia, lo cual me parece tremendo, tremendo porque, pues, es su premio, ¿no? Uh -huh. Y se lo están robando, está siendo víctima y no tiene pruebas y no tiene cómo comprobar nada y al mismo tiempo la amenazan con, con el hermanito que también es menor. O sea, está bien, bien fuerte eso. El personaje me parece muy padre y la telenovela a mí me está entreteniendo, entreteniendo bastante, pero, pues no levanta tampoco, igual que el maleficio, lamentablemente no levanta, pero esta sí está bien hecha, o sea, está muy bien realizada, la verdad. Está bien hecha, los actores, tú no, Eduardo Yáñez, muy bien, <laughs> Marí, Marín, 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 Ma, Marín está Marín fabulosa, está muy bien, Marjorie, Marjorie, Marjorie está muy Jorís. bien. Hay una niña que también está Ay, muy Ay, la niña, la, la, la adoras, la amas. Ah. García Vivanco está muy bien Eva Cedeño está muy bien Dani está muy bien, Carlos Aida está muy bien el único que está mal es Yannis está, está en un tono totalmente diferente a todos los demás como en farsa, pero farsa de Ninguno de, de, con de los ganas. actores está actuando ridículo como Eduardo Yañez. Como Eduardo Yañez. Todos los demás están bien. Que lo estaba viendo en El Maleficio de uh, de los años ocho. ¿Qué le pasó? Porque o sea, era buen actor. Actuaba bien. Yo me acuerdo que en carne Propia, que hacía con Gonzalo Vega. Que hacía con seriedad. Era un, este, un detective, ¿te acuerdas? Ah, sí. Buenísimo. En, en, eh, todavía en Corazón Salvaje, actuaba bien, ¿no? Ay, no. No, ya no. No, no, no. no cuando, es que se quiere... fue, cuando se fue y regresó, ya algo le pasó. ¿Sabes qué le pasó? que se desmayó. No, quiere ser, quiere actuar muy como muy aniñado. Ajá. Muy, muy es, muy y cuando lo tridente. oyes en entrevistas, es un hombre muy inmaduro, muy aniñado, muy... De hecho, se refiere a él como si fuera un joven. Un chavo. Ajá, yo de chavo, no. Entonces, yo ahorita que soy un chavo... Al chavo ruco. al chavo pero... ruco más bien, porque pues ya tiene como 60 años, ¿no? Ajá. Entonces, ese es el problema que actúa, acabas de describirlo perfectamente. Aniñado pero Entonces, es que ni los niños actúan así el niño del maleficio es totalmente natural ay no el niño está increíble pero este no yañes es, es como mi niño respetos. no sé pero yañes sí como niño cagón yañes en la novela no mm. como 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 estúpido sí como... como actúa como si como si estuviera estúpido en serio, Tú lo dijiste mejor que yo. Ay, ay, lo dije o lo no pensé. Ups, pero es que en Como serio. Como si el que hubiera sufrido el madrazo fue él y no el reportero. No, y todo el elenco está fabuloso. Todos están para aplaudirles. No, eso, eso, eso sí da coraje. A mí sí me da un poquito de coraje. Yo creo que por eso no llegan a donde deben de llegar. Sí, porque es el prota. En Dulce Desafío también estaba bien, claro, en Marlene, María. En Marielena. Elena. En María, Elena, María que Elena, muy bien, muy bien. Y ahora da risa, pero risa de lo malo que actúa. Yo creo que le tienen que llevar el INE o ah. el acta de nacimiento. Y decirle, mira, ajá, mira, mira, Eduardo. Eduardo, ya tienes esta edad, Eduardo. Actúa bien, carajo. <laughs> Oye, hablando de que actúan bien. Ajá. Ayer, el Edwin Palencia, el faldilludo de Confesiones de Famosos, se aventó una primicia. Ajá. Que Scarlett Gruber, que es gran actriz, Nuestra ya va a ser gran, otra novela. Gloria Trevi. Ya va a ser otra novela. Which one? ¿Con ¿Cuál? Lucero Suárez? Oh. Es la prota. Va a ser el Lucero ahora. Q. <laughs> no, con la productora Lucero Suárez. Ah, Lucero Suárez. Entonces, está muy bien, ¿no, Scarlett? Al ah, Scarlett, sí, en Gloria Trevi. Yo cuando dije, ah, pues sí se parece, pero vamos a ver. Pero ya que empezó no, con esa tamaño de intensidad es y con esa. Como yo casi me doy contra la pared cuando la sustituyó Gloria Trevi en los últimos cinco <laughs> minutos. Dije, eso no puede ser, eso no se, vale. no se vale. Eso no iba se vale. iba bien hace. la serie, pero metieron su. Pues sigue, eso no se hace. Eso no va así. <laughs> Hoy hablemos de la casa de los famosos de Telemundo que según dicen tienen crisis para conseguir a sus nuevos habitantes. Ajá. Porque al parecer en Televisa a algunos de sus actores ya les dijeron, si se van a la casa de Telemundo no regresan a las novelas acá. Oh. acá ay, mamá, y como de quién estamos hablando, quiénes ya estaban apuntados. No, no se sabe. Uh. Pero por ejemplo... Pues se sabe que, que, que las, la productora más importante de, de contenido de, te, de ficción en México pues sigue siendo Televisa, ¿no? Claro. Hacen muchas telenovelas al año, lo cual no hace Azteca, lo cual no hace Telemundo ni ninguna otra compañía. No, Telemundo, bueno, Univision ya ni te No, diría. no hace nada. Entonces están amenazando y por eso parece que todos están rajando. Y entonces. Pues ya no saben a quién van a meter. ¿no? Houston, tenemos un problema porque empieza en enero. Ya. Ya. O sea, ya tendrían que estar firmados todos ahorita. Uy, uh, pues ya te imaginarás. Entonces, uh -huh. seguramente va a ser una. La caballada va a estar flaca. La casa de los medio famosos. Medio, ajá. Famosos, me. Mm me. Mm me. Mm -me. ¿Cómo ¿A ves? quién te gustaría ver en la casa de los famosos? Araceli Arámbula. Jamás lo verán tus ojos. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Tú crees que Araceli Arámbula. Bueno, para empezar, está cuidando chamacos. Uh -huh. No se va a ir a encerrar tres meses ahí sin saber qué rollo. Uh -huh. No, lo no necesita. Está demasiado ocupada. Pues que metan a Adame. Adame puede ser, lo querían en Televisa. Adame nunca ha estado. Adame puede ser. En mi, ni en Big Brother, ni en La Casa. Que nos devuelvan a Laurita. ¿Vosotros? Uh -huh. ¿Otra vez? Pues no que, por... isla, que no, que la quieren meter a una isla. Que la quieren meter en una isla allá en España. Después de La, de la Casa. A una isla, ¿qué planes tienen con Laura? ¿Qué va a pasar La ahí en esa destruir? isla? La quieren de. Imaginas una isla desierta, tú, Laura Bozo, y tus pensamientos nada más. ¿Qué yo te llevaría? Que me les voy. Oye. Eh, te metes al agua y no sales. Exacto. Oye, a ver, eh, ¿viste el capítulo once? El maleficio. Ah, pero es que tú eres bien fan, ¿no? A mí sí me gusta el maleficio, yo siempre uh -huh. lo he dicho. Sí, 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 sí. Bueno, uh, um, bueno dilo, dilo tú lo bonito si quieres. Lo bonito, ah, qué bonito, pues el romance. Es Ajá. que Enrique Martino está perdidamente enamorado de Beatriz. Ajá. Entonces, hasta compró la empresa donde ella trabaja, nomás, Ay, amor, para, estar, amor. para estar cerca de ella. Y luego llega y se entera que me, me, me la corrieron. Y entonces wow. el faldilludo que la corrió. Se raja. entera que Beatriz y Enrique pues son bien amigos. Amiguis. Y entonces a ver cómo está eso de que la corriste. No, 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 don Enrique. Se Martino. confundió. Se confundió. Se confundió. <laughs> Yo nomás dije y ella entendió mal. Ay, no. Ah, entonces no la corrió, entonces no hay problema. Y ya se solucionó el problema. Sí, eso es lo bonito. ¿Y qué más? Marlene Faber, por supuesto, donde salga antes, durante después de la novela. ¿Pero qué más pasó? Ah, pues que pues que hablaron de que la corrieron. Uh -huh. Ah, doña Jacqueline André le dijo faldilludo a, a Álvaro, que es, ah, sí. es Mar Martacher. Le dijo, ¿cómo no la ayuda? A ver, Martacher, ¿tú qué tanto presumes que tienes puestazo en la empresa? Uh -huh. Pues le vas a ayudar. Y, y él, no, sí, señora, yo estoy aquí, que no sé qué, uh -huh. que no sé cuánto. Entonces pues eso pasó. O sea, nada. Ah, y pasó lo de los eh, hermanos. Que lloran y lloran porque Oye, no... Oye, qué malos actores son los dos hermanos de los hijos de Enrique de Martino, tanto Adrián Dimonte como el otro chico, porque supuestamente quieren decirnos que están borrachos, ¿no? Ajá. Y, y la verdad, es muy mal. Y luego me di cuenta que no hay continuidad emocional. ¿Por qué? Porque hay una escena donde Adrián Dimonte habla así como... Está borracho, ¿no? Ajá. Siguiente escena con Rafael Inclán, habla perfecto. Ah, pues ya se le pasó. Ay, sí tú la. Y entonces Pues hay trucos, o sea, les. Hay pero déjame, trucos. déjame, Ay, irte, espérate, espérate que, que todavía tú me preguntaste qué es lo bonito. ¿Qué más hay bonito? Pues que ya descartamos como gay a Álvaro a este a Alejandro, Alejandro Ávila, Ávila porque ya les esposa. No, porque ya le, o sea, según nosotros su secreto era que era pues gay. Ajá. Eh, pero no su secreto, o sea, le tienen que vender los secretos a la organización o contar para poder sí, ser sí, aceptado. Sí, sí como una secta como una secta, y él dijo, no, mi secreto no es que soy gay, soy Géminis. Ay, Jesús. <laughs> Ay, Dios no mío, ahí cierto. vas otra vez. Ya me metí en broncas otra, otra, vez? Vez. otra vez. Apenas me acaban de perdonar. No, te gusta. No, su secreto es que cometió un fraude hace cinco años o algo así, Ajá. y pagó, sobornó a las autoridades. Ok. Y okay. ya lo tienen en la mano. ¿sí? Bueno, a ver, yo a lo que voy porque yo la verdad no lo veo con los mismos ojos. No, pues no. No, 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 eh, ne, aquí no, aquí Estos no coincidimos, nadie los tiene. <laughs> aquí no coincidimos. Y entonces a mí me parece una aburrición absoluta. Es un somnífero tremendo, no. es una gran melatonina, no. es una gran melatonina. Pero además hay escenas que de verdad me ponen los pelos de punta, por Ajá. ejemplo, los comerciales. Ayer anunciaron un jabón. Ajá. Está el hijo de, de este, de, de Enrique de Martino, el, el llorón, ¿cómo se llama el llorón? Raúl. Ajá. Está el Raúl llorando ahí con el, con el mayordomo, que es Rafael Inclán. Uh -huh. No, que quiero, quiero encontrar las cosas de mi mamá. Ah, como la no eso. Uh -huh. Y entonces ahí está. Y de repente Rafael Inclán voltea y le dice, es que este jabón, es el jabón que debemos de usar, porque es el jabón, que no sé qué. <laughs> No mames. Neta, Jesús. Ay, ¿a poco? ¿Por qué el comercial tan burdo? Ay, pues por lo hubiera puesto llorando. Ay, me cayó jabón en el otro. Porque además no, 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 no. O sea, ya no sabes si te van a hablar en serio o van a aventarse el comercial de la aspirina Ajá. o van a aventarse el comercial del jabón geriondo. Ya no sabes. Entonces, no puede ser. Es que estoy viendo. O sea, entiendo que esto es un negocio, pero tampoco, tampoco. Pírense, ¿no? Tranquilos. Ajá. Ahora, súmale que no pasa nada. Las escenas que, que tú acabas de mencionar, todas son repetitivas a excepción de lo de la oficina. Pero todo lo demás lo hemos estado viendo durante 11 capítulos. Sí, eh, lo de los hermanos ya hecho El hijo ya. de este llorón, todo lo que ha dicho el día de ayer, ya lo había dicho. Sí, el el, el, mira, la, la, la guayaba y la tostada, o sea, los dos hermanos, ay, cómo dan vueltas con el mismo tema. Me de que arcan. quiere entrar a la organización, de que está traumado por la muerte de su mamá. Ya nos quedó claro que está traumado. Y las escenas Pero no avanza, no, no avanza el tema. No avanza. Eso no avanza. El romance con Sofía Castro. No avanza por escenas estúpidas como las del jabón porque, fíjate, <laughs> llevaba quién sabe cuánto platicando con Rafael Inclán, no, pues que la ropa, no, pues que la, ¿dónde están las joyas de mi mamá? No, pues que no sé qué, y él las, el otro sale con el jabón hediondo no, no hay manera, no hay manera. Rafael Inclán está no como Rafael Inclán está como como raro, ¿no? Como en qué tono está Pues de ridículo, porque eh, 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 habla como de ultratumba pero mm. no da contenido, pero no entiendes qué está haciendo ahí, pero sí Siempre sale con, con cara de de final de viernes, no lo, como que de circunstancia como que algo va a pasar sí con cara de que nunca pasa nada nunca con pasará. cara de que trae diarrea y que no va a alcanzar a ir al baño ah sí cara. <laughs> o de que ya no alcanza no en serio de verdad o sea no puedo y yo creo que también el público no puede y por eso ahorita vamos a dar los ratings porque tenemos los ratings de anoche uh -huh. antes de eso hay que comentar este, que dicen que Fernando Colunga ya va a ser papá, Ajá. que Blanca Soto está embarazada, tiene cinco meses, dice Chisme No Like, Ajá. que tiene cinco meses de embarazo, que ya, o sea, ya, 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 ¿no? Ya falta poco, y pues sería el primer hijo de Fernando Colunga a los 57 años. Sería la... Yo creo que por eso en la entrevista con Mara, cuando le preguntó de que, que si quería ser papá, lo dijo muy claro que sí quería ser papá, uh -huh. que sí quiere ser papá, porque Mara como que ya daba por un hecho que no iba a ser papá. Y él, y él ya él, sabe. Y él dijo. Sí Tiene está. cuatro. Cuando dio la entrevista hace un mes, cuatro un meses. Mes. Tiene cuatro él meses. En la y por eso lo dijo tan convencido de que sí quería ser papá. Voy a ser padre. Pues sí. Eso. Por Oye, un pues imagínate un hijo de Blanca Soto y Fernando Colunga va a ser monumento a la belleza. Imagínate cómo va a salir ah. el chamaco. Wow. Sí, 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 sí. Ahora, ayer platicaba con, con un amigo y, me, y hablábamos de que la gente que luego lo critica de que si la cara, que si esto, yo digo, a ver, no, no quieran que se vea como en Mariela del Barrio, han pasado El tiempo 30 pasa. años. Pasa, aceptemos que la gente cambia, que cambiamos todos. Todos cambiamos. Esa es una batalla que nadie va Hasta a ganar. Ahorita nadie ha ganado. Nadie va a ganar. Nadie la va a ganar. Son 30 años después de Mariela Mi del María Barrio. Félix. Y por eso se ve distinto, ¿no? No sé, no hay que ser crueles y sobre todo. Pero aparte, ay, ya quisiera yo sacar a lo que queda, tiene Colunga. 57. Ah, lo de 57. No, más. Sí, sí, no, es un galanazo. No, no todo es un que... galanazo. Ahora, la revista TV Notas, la tía TV Notas dice que Fernando Colunga está vivo e insoportable. Aquí ya les habíamos dicho uh -huh, que sí. tanto él como Sofía son bastante inaccesibles para la producción que solo le hablan a unos cuantos que solo le habla a unos cuantos este que por ejemplo Verónica Montes estaba haciendo un, eh, un en vivo y que él no quería salir en el en vivo y se enojó ah porque lo está porque ah es que siempre grabando. ha dicho que las redes sociales no son los no suyos. le gustan jamás entonces estaba enojado por eso y que no, y que no le gustó la que lo que lo grabara se quiere decir que lo de Wendy es muy probable que haya sido verdad. ¿También? Que la ignoró junto con Nicola. Nicola. Oye, pero no tendría por qué estar más contento ahora que va a ser papá. Tendría que estar más de buenas. ¿O cómo ves tú? Sí, ¿no? Tendría. tendría. Técnicamente tendría, no sabemos. Pues sí, tendría que ser una gran alegría en su vida. Aquí tengo los ratings de ayer. Ahí les va. Ahí les va. Inimada. Uh -huh. Inimada. Primer lugar. La Rosa de Guadalupe, dos millones novecientos mil. Segundo lugar, Golpe de Suerte, dos millones quinientos mil. Tercer lugar, El Maleficio. El tercer lugar, mira qué pasa. Dos millones cuatrocientos Okay. Luego, Minitas de Pasión, no, perdón, como dice el dicho, 2 millones 452 y Minitas de Pasión, 2 millones 357. A ver, entonces Enriquito de Martino está en el tercer lugar. Uh -huh. Yo te voy a dar una muy mala noticia. Dígame. Si es que te importa. Pero creo que el maleficio no se va a levantar. ¿Por qué? Porque hay una razón y, y, y me baso en la estadística pura de muchos años de muchos diciembres. Uh -huh. Si el maleficio ya no sumó público hasta ahorita, haz de cuenta, tienen hasta el viernes para sumar público. Si después del primero de diciembre, lo que va a venir es para abajo, uh -huh. porque vienen las fiestas navideñas, las posadas, las posadas, las fiestas del trabajo, las reuniones con amigos, y diciembre es el peor mes para la televisión. Si una telenovela tiene enganchada la audiencia, es muy probable que durante diciembre no se caiga. Pero si una producción como El Maleficio está en el hoyo, no se va a levantar. No se va a levantar. Y entonces quiere decir que cuando en enero regresemos a la normalidad, el público estará perdido y la audiencia no va a volver. Esa es una mala noticia. Y lo digo basado. En todos los diciembres que vivimos y que narramos aquí las audiencias, esto no se va a levantar. Perdón. El maleficio va a ser uno de los grandes fracasos de Televisa. Uh, pues sí. Pero, pues, a los que nos gusta. Pues nos vienen valiendo sorbete los números. Tú la sigues viendo y... Pero igual, por ejemplo, tú vas a tener actividades, te vas a ir con tu familia, te aseguro que le vas a perder un poquito el rastro. Sí, seguramente. Le sí. vas a perder el rastro. Eso es lo que pasa con la mayoría de las personas. Estadísticamente está comprobado y las estadísticas son para darnos cuenta uh -huh. de los datos duros. Uh -huh. Punto. No hay más. En enero hablamos. Exacto. Seguramente tienes la razón. Pero... Porque y, y, y ese es un problema. O sea, cuenta que si la novela estuviera en cuatro millones, uh -huh. bajaría pues bueno, a lo mejor bajaría 500, si no pasa Ajá. nada. Y seguiría el público. Y si es una muy buena telenovela, no, no cae, bajan. No eh. cae. Cuando hay una buena novela en diciembre, no bajan. La Ajá. gente hace hasta lo imposible pero ve su novela. Pero tiene lo bueno y tiene lo malo, ¿eh? No todo es así como negro, todo, no. Hay cosas muy rescatables de la novela. Bastante. La producción, creo yo. Ajá. La factura. La factura y es muy buena. Las y ciertas actuaciones. Locaciones, las actuaciones. A mí el, el, el personaje, el, el, el niño me parece que está tremendamente Mira, es bien. Que, es que la familia de Marlene Favela es como si fuera otra telenovela, Ajá. es como si fuera un mundo aparte, empezando por Marlene Favela, Jacqueline Andere exigiéndole que se case con... Ah, ellos claro. son como un mundo aparte, hasta Mark Thatcher ahí de... Ellos están muy bien, todos eh, ellos, eh, Ajá. ese mundo está muy bien. Ese universito de, uh -huh. de Marlene. Está el universo genial. de Harry Potter de es, la organización está de risa está de risa loca y el universo de Enrique de Martino cómo le habla a sus hijos ¿Y cómo la se casa comunica? de Enrique de Martino mal. es otro universo muy, muy el universo del enamoramiento es a mí lo que me encanta Ajá. cómo se desvive por el... cuando Colunga entra al universo de Favela Ahí está bien. Cuando Colunga se mete, cuando se mete su papel de galán de que Ajá. hemos visto en otras telenovelas, entonces ya lo adoras. Exacto. Pero entonces está, estamos partidos. Som, está, y por eso están, está, están partiendo la madre, porque están partidos. Fragmentado. Pues sí. Hay varios universos ahí. Claro. Entonces, bueno. A ver, la encuesta. La encuesta. ¿Qué dice la encuesta? Dale, dale. dale. ¿Crees que Fernando Colunga es problemático? Casi mil votos hasta este momento. Obvio es divo, dice el 75%. No. Es un santo, dice el 25%. <laughs> Me pasé con eso. ¿eh? Es el diablo, no te creas. Y si anda divo, insoportable, mamuco, sangrón, payaso. Pues dicen Oye, pero en este momento nos vamos a nuestra tercera transmisión del día. Les va a aparecer en este momento igual un cuadrito Ajá. del video. Le van a dar clic donde diga reproducir ahora. Por aquí les va a aparecer, por aquí, por aquí. Por aquí. Y le dan clic, ¿ok? Y nos vamos para allá y nos vemos en segundos que allá el chisme no para. Vamos. Venga, venga.